Hoy hemos venido al ECA con la Camerata San Rafael, que funciona en el profesorado, que es del IPA. Hemos venido a ponerla en evidencia, a resistir, a invitar a los medios para que la conozcan más. Ya hace como 10 años que estamos trabajando, así que hemos venido, nos ha acompañado acá nuestra profesora Gabriela. Yo soy el director de la Camerata San Rafael, Joel Disico es mi nombre. Gabriela Guille, nuestra compañera de teatro, también trabajadora del profesorado, y hemos venido a poner en evidencia lo que estamos haciendo, a decir no justamente al cierre de estas carreras. Todos los IES de la provincia estamos teniendo una situación de lucha respecto al decreto 530 que lanza la Dirección General de Escuelas desde la Coordinación General de Educación Superior y plantea algunas cosas con las cuales los IES no estamos de acuerdo. Vemos que está en riesgo el futuro del acceso a la educación para los jóvenes y niños que vienen, digamos, en formación, y este tipo de acciones de la Camerata, por ejemplo, junto con gente de danzas, nos parece fundamental para visibilizar la problemática, y esa fue la intención, digamos, ¿no? Que pudiera, a través de un hecho artístico, poner en evidencia qué es lo que está sucediendo. Los IES estamos en clase en todo el departamento, pero con clases públicas los días lunes, martes y miércoles, y mañana hay una marcha desde los IES al kilómetro cero defendiendo la educación pública. Es eso básicamente lo que estamos planteando, la defensa de la educación pública ante esta situación de alerta por estas propuestas de cierres ante una poca oferta y demanda según el análisis del gobierno. Desde la Camerata San Rafael del IPA decimos no al cierre de carreras. No al cierre de carreras. No al cierre de carreras. Decimos no al cierre de carreras. Y defendemos la educación pública. Y defendemos la educación pública.